Estela, cuando gustes, se han admitido todos. De acuerdo. Buenos días a todos y a todos y a todas. Mi nombre es Estela Eisenberg, soy profesora y doctora de esta casa de estudios. Lo primero que quiero decirles es que extraño la presencialidad de nuestro congreso en estos días extraños, por otro lado. Es para mí un lujo participar en esta mesa presentando una obra de esta categoría que verdaderamente hace honor a la editorial de la Universidad de Buenos Aires, ¿Hay cuyos ruido, profesores señor? también les hablo. ¿Ah? ¿Eh? No, sentí como afuera, ¿no? Sí. Como que se cayó algo, ¿no? Estela, sí, te escuchamos ahora. Me habían muteado. Ahí está. Ok, bueno, entonces les decía que esta obra le hace honor a la editorial de la Universidad de Buenos Aires, en nombre de la cual también estoy hoy presente. La función social de la esquizofrenia, una perspectiva psicoanalítica, es realmente una obra necesaria. Su autor, muy prolífico, Martín Alomo, es psicoanalista, doctor en psicología, magíster en psicoanálisis, profesor y licenciado en psicología por la Universidad de Buenos Aires. Es docente de clínica de adultos y coordinador de la unidad docente hospitalaria del Hospital Moyano, que también está asociado a nuestra facultad. Entre otros libros, decía que es un autor muy prolífico, creo que va por el décimo. Es autor de La elección en psicoanálisis, Fundamentos clínicos de un problema clínico, Clínica de la elección en la neurosis, volumen 1 y 2, La elección irónica, estudios clínicos sobre la esquizofrenia. Les decía que esta mesa para mí es un lujo, ya que contamos con la presencia del profesor Héctor López, que es psicoanalista, doctor en psicología, profesor titular de clínica psicoanalítica de la Universidad de Mar del Plata durante más de 2 décadas, profesor de la maestría en psicoanálisis y doctorado en nuestra facultad. Autor, entre otras obras, también prolífico, de Lo fundamental de Heidegger en Lacan, Las adicciones y la instancia de Lacan, volumen 1 y 2. Y contamos también con la inestimable presencia del profesor Arturo Friedman, psicoanalista, profesor regular de clínica psicoanalítica de la Universidad de Mar del Plata, profesor titular adjunto de Va a estar mi viejo, mirá. de la Universidad de Buenos Aires durante más de 2 décadas. Y también de la maestría y del doctorado de nuestra Ah, facultad. no. Es autor de La subversión lacaniana, una introducción del sujeto, a la noción de sujeto. Bueno, voy a comenzar haciendo el comentario y después le voy a ceder la palabra a quienes me acompañan en esta honorable mesa. Realizar un comentario de este libro es un enorme desafío, ya que el trabajo de Martín recorre tanto la esquizofrenia como la ironía de un modo absolutamente exhaustivo, con múltiples aristas, que nos permite afirmar que hay varios libros en un solo libro. De modo que elegí, entre todos los pensamientos que su lectura abre, solo algunas cuestiones, si se quiere, tangenciales, respecto de la complejidad de elaboraciones que esta escritura ofrece. La primera, de índole más general, es la marcada inclinación que hubo en nuestro medio, y lo digo en pasado porque no puedo decir que hoy sea así, y este libro es una muestra, en estudiar los fenómenos de la psicosis acentuando la paranoia, tomando el legado freudiano de Schreber. De hecho, cito al autor, Martín, me voy a saltear algunos párrafos, pero creo no traicionar así su pensamiento. Cito, si en el punto de llegada de su elaboración delirante, Schreber puede aparecer como un paranoico, sin embargo, se trata de un esquizofrénico. Pareciera, continuó la cita, que los analistas estamos habituados a pensar en Schreber el paranoico. Sin embargo, las voces,
los seres imaginarios y las cenestopatías, ligados directamente al otro absoluto, nos muestran indefectiblemente las características de la experiencia de un esquizofrénico. Entonces, ¿por qué el énfasis en la paranoia? Me pareció interesante encontrar en Lacan algunas respuestas provisorias. Cuando abre su clase en el seminario de la psicosis, nos dice que el tratamiento de las esquizofrenias se aborda más fácilmente que el de las paranoias, piensen en esa época, el interés por ella es mucho más vivaz, se espera mucho de sus resultados, pero Lacan mismo se hace la pregunta, ¿por qué en cambio para la doctrina freudiana la paranoia es la que tiene una situación algo privilegiada? La de un nudo, aunque también la de un núcleo resistente. Y dice, quizá tomará tiempo responder esta pregunta, pero la misma subyacerá todo nuestro andar. Va a agregar que Freud no ignoraba la esquizofrenia, sin embargo permaneció bastante alejado. Se interesó de entrada, y esencialmente en la paranoia. Y traza Freud, sabemos, una línea divisoria de aguas entre la paranoia y lo que a él le gustaría, dice Lacan, llamar parafrenia. También nos agrega Lacan, y esto es todo un dato, es que para Freud Schreber no era solo una paranoia, solo que en aquella época todavía no se había salido lo suficiente de la primera clasificación de Kraepelin para poder no calificarlo de paranoico, cuando sus síntomas iban más allá. Pero cuando Freud le dice parafrénico, va mucho más allá. Entonces, nuevamente, ¿por qué ese empeño en sustraer a la esquizofrenia al punto que muchas veces se toma Schreber como referencia para el estudio específico de la paranoia? Tomen lo que voy a comentar como una hipótesis. Quizás el retorno a Freud como operación lacaniana en un inicio no se restrinja solamente a la tesis del inconsciente estructurado como un lenguaje, sino también respecto a la vertiente estructural de la psicosis. Lacan eligió separarse de las nociones de escuela inglesa que tuvieron tanta pregnancia con la idea de las posiciones, cuya moneda de cambio efectivamente eran la psicosis partiendo de la posición esquizoparanoide y depresiva. Fue tal el uso del término psico que tal vez uno de los modos de fundar otro acercamiento a la psicosis fue la paranoia. De hecho, de una cuestión preliminar, y seguramente aludiendo a su tesis, nos dice que un primer estudio de la paranoia nos llevó hace 30 años al umbral del psicoanálisis. Quisiera recortar también la diferencia que el autor retoma entre la división subjetiva y la disociación. Cuando Rosin y Robert Lefort trabajan el caso del lobo, Lacan le da la palabra al doctor Lang, quien señala, entre otro orden de cuestiones, que para que pueda hablarse de esquizofrenia, falta un elemento esencial, la disociación. Podemos distinguir, si el autor me permite, y junto a él, y junto a Freud y a Ferenczi, spaltung de splitting, que es el término que Ferenczi aporta, intentando darle una traducción inglesa al spaltung alemán. Pero la traducción, como siempre, trae consigo otro orden que permite diferenciar la división estructural, la Ich-Spaltung freudiana, la Reffend-Lacaniana, endija o rajadura del sujeto, de los fenómenos de disociación que aporta la lengua inglesa con el splitting, cuyo correspondiente en alemán es Zersplitterung. Seguramente vamos a encontrar en los textos de Lacan que muchas veces homologa Spaltung, splitting, pero creo que es interesante producir esa diferencia y con el autor podemos ahondar en ese campo. Pienso que esto tiene otra vuelta más. Cuando el autor nos habla de la división subjetiva, escribe, el sujeto esquizofrénico no busca reinsertarse en la escena, no trata de restablecer su casa desmoronada, ni de recuperar una estabilidad perdida, tampoco ningún objeto perdido. Fíjense
el contraste con lo que plantea Lacan respecto del sujeto del inconsciente en tanto impersonal. En el seminario 16, recorta el pronombre impersonal en francés, que es il, que suele referirse a fenómenos meteorológicos, al clima o al tiempo. De hecho, Lacan se sirve y exprime el il pleut. Llover o nevar se conjuga sin sujeto. Se dice llueve, sin sujeto, salvo cuando se usan metafóricamente y se dicen llueven verdades, llueven desgracias. Y en el seminario 18, de un discurso que no sea de la apariencia, en la misma línea, nos indica que el sujeto del inconsciente es nadie. Hablamos de nadie en especial. Es un discurso de nadie en particular. Es un acontecimiento del que ningún sujeto hablante como yo, puede adjudicarse la autoría. Pero en la neurosis, nos aclara Lacan, el yo, apuesta a restaurarse de esa mortificación significante en el drama familiar. De modo que cuando el autor plantea que el sujeto esquizofrénico no busca reinsertarse en una escena, ni restablecer su casa desmoronada, es importante recordar que la escena, la casa, son ficciones en absoluto imaginarias, sino, como lo comenta Lacan en televisión, una ficción secretada, en el sentido de secreción, del agujero de la falta de relación. Entonces, cuando el esquizofrénico con su ironía nos revela que el rey está desnudo, o Bart Levy dice, preferiría no, es su jefe el que necesita restaurar su casa desmoronada. El esquizofrénico nos señala, con su filo irónico, que el rey y sus vestimentas, la escena del mundo, la casa, es donde nos restauramos ficcionalmente por la nadificación del significante. El esquizofrénico, en la ironía, como indica el autor, por momentos nos señala, bajo la forma de un ataque, que somos nadie. Y al mismo tiempo, esa ironía es bifronte, ya que es su modalidad de restaurarse en el mundo. Para concluir, y en la línea de lo que planteaba, creo que no nos hemos detenido lo suficiente en el estudio de la esquizofrenia, su investigación no abunda, de modo que considero que este libro es de lectura imprescindible por su contribución al psicoanálisis. Así que festejo enormemente su publicación y los invito a su lectura. Voy a pasarle la palabra entonces al doctor Héctor López, que nos va a traer también su comentario acerca de este enorme y maravilloso libro. Bueno, muchas gracias. Héctor, estás muteado. Sí, Héctor, no se te escucha. Tenés que reiniciar el audio. Sí, lo había dejado, lo había dejado apagado. Bueno, repito nuevamente que muchas gracias, Estela. A vos, Martín, también muchas gracias por la invitación. Bueno, habitualmente no leo los trabajos, sino que, bueno, los comento así a medida que voy siguiendo el hilo, pero en aras de la brevedad, entonces voy a leer la contribución, digamos, para esta presentación. Bueno, lo primero que quise saber al abrir este libro es cuál será la función de la esquizofrenia. Porque realmente me parece que hay aquí una novedad con respecto a la esquizofrenia, ¿no?
Habitualmente nosotros estamos acostumbrados a pensar que la esquizofrenia no se caracteriza lógicamente por la inserción en el discurso, ni por lo tanto por el lazo social. Más bien estamos acostumbrados a acentuar una relación del esquizofrénico muy laxa con el uso del lenguaje, del tipo del predominio del proceso primario, que arrasa entonces con el sentido e impide el lazo social y coloca más bien al enfermo como mártir del inconsciente, aquel que justamente sacrifica su inserción en el lazo social para dar testimonio abierto, dice Lacan, es decir, real, del inconsciente. Bueno, la sorpresa es que Martín sostiene, destacando en todo el libro la función esencial del lenguaje, sostiene entonces con sólida argumentación la función social de la esquizofrenia. En principio recurre a una cita de Lacan sorprendente para mí, que dice: la función social de la enfermedad mental es la ironía, y esto se palpa en la práctica del esquizofrénico. Lo cual entonces pone a la ironía en el centro mismo de la pregunta por el lazo social esquizofrénico. Por tanto, el tema predominante del libro va a ser la ironía, que no puede ser ajena al lazo social, por supuesto. ¿El esquizofrénico practica la ironía? ¿Su transferencia cursa a través de la ironía? Si es así, y Martín entiende que lo es y lo demuestra acabadamente en este libro, entonces pensamos también con Martín que el sujeto esquizofrénico no está o no queda totalmente fuera del lazo social, porque la ironía como operación retórica, compleja y paradojal, además, no es sin estar de algún modo abonado al discurso, ¿no? La ironía se dirige al otro del lenguaje, afirma Martín. Y esto dice, a mi criterio, que la ironía es un mensaje que, a falta de un sentido comprensible, intensifica el efecto. Oposición que plantea Lacan en el seminario 24 para referirse a un significante nuevo, del cual dice que no tiene ningún tipo de sentido, pero que tiene sí un efecto. En la clínica, la ironía del esquizofrénico nos orienta a estar muy atentos al efecto y no al sentido o sin sentido de su discurso superficial. Martín, inspirado en el texto de Lacan, escritos inspirado, valga la redundancia, nos habla de una posición activa del enfermo. La ironía, a la que suma otros modos del decir indirecto, como la antífrasis, como la alusión, es un índice de lo que él llama aspecto activo del sujeto esquizofrénico, puesto que pone de manifiesto su intento marcado, dice Martín, por enlazarse al otro. Todo empleo retórico del lenguaje plantea un enigma para el otro y produce, a mi entender, una cuestión donde se juega la función social de la esquizofrenia como el primer paso dialéctico, un efecto buscado de desconcierto sobre el otro. A partir de este libro tendremos que comenzar a pensar de modo menos psiquiátrico, menos deshumanizado a la esquizofrenia. ¿Comparte el esquizofrénico con todos los mortales la doliente condición humana de la que nos habla Malraux? ¿No ha habido acaso en la historia de la humanidad personas famosas con esquizofrenia que irónicamente han producido efectos perdurables en la cultura a pesar del sinsentido? Artistas, escritores, deportistas, científicos, líderes políticos, emprendedores, y me salteo los nombres de varios de estos personajes para
para abreviar, pero son muchísimos en la historia de la humanidad. Esta lección del esquizofrénico, llamaría yo en la cultura, nos señala irónicamente cómo se las arreglan ellos, los esquizofrénicos, para no ceder ante lo que Freud llamó la necesaria hipocresía para convivir en sociedad. El otro aspecto de la ironía que destaca y pone en cuestión lo anterior, Martín en su libro y que resuelve, y yo voy a tratar de aportar algo aquí, es la ironía esquizofrénica como ataque al vínculo social. O sea, lo contrario a lo que veníamos diciendo, en verdad, ¿no? Analizado por Martín cuidadosamente, y que consiste, a mi modo de ver, en que el esquizofrénico se despega del sentido, elemento tan necesario a la vida social, porque la hipocresía de la que nos habla Freud se sostiene precisamente en un acuerdo social sobre el sentido. De tal forma que ese ataque cumple paradójicamente, es mi idea, una función social por su aproximación a ese poco más de verdad que Freud reclama en La guerra y la muerte, más allá de la hipocresía del sentido. Bueno, nuevamente agradezco esta invitación a Martín y auguro un futuro muy exitoso para este libro a partir de hoy mismo y de lo que ustedes están escuchando. Nada más. Bueno, muchas gracias, doctor Héctor López, por sus palabras siempre clarificadoras. Vamos a escuchar entonces al doctor Arturo Friedman, lo que seguramente también va a ser algo iluminador para todos. Escuchamos, Arturo. Bueno, buenos días. ¿Se oye? Sí. Bueno. Buenos días a todos, agradezco en primer lugar a Martín esta invitación, a Estela su coordinación y a Héctor el agradable acompañamiento y palabras ya vertidas. Como toda presentación de libro, tengo que comenzar con el elogio. No estaríamos aquí presentes si no fuera para elogiar el libro del Martín, diciendo que es un honor compartir con ustedes y con Martín esta mesa, y fundamentalmente el elogio lo baso en que este trabajo que Martín nos presenta es un modelo, así lo entiendo, modelo de investigación por cómo a partir de dos breves referencias en Lacan ha hecho un trabajo maravilloso, pero además un trabajo que excede por mucho el trabajo bibliográfico porque se interna profundamente en la clínica, tanto es así que la dedicatoria del libro es a sus queridas pacientes del Hospital Moyano que tanto le enseñan. Entonces, más del lado de lo que tomó Héctor, voy a plantear unas pocas cosas referidas al título, que en esta ocasión le he prestado un poco más de atención, porque no deja de parecerme sorprendente un título que diga la función social de la esquizofrenia. ¿Por qué es sorprendente? Primero porque hay algo de oxímoron en ese título. Si lo esquizo, de cuya etimología viene de esquizein, de separar. Acá esto esquizo tiende a un agrupamiento, tiene una función en lo social. Y eso que
me suena como oxímoron en sí mismo, me llevó a preguntarme Parece que tiene problemas con la conexión Arturo, ¿no? Y yo no lo escucho. No se escucha, me parece que se le cayó la conexión a Arturo, qué pena. Bueno, supongo que estamos esperando que se reconecte Arturo, ¿verdad? Sí, sí. Apenas se conecte lo admitimos. Le acabo de avisar por WhatsApp que se le cayó la conexión, pero no le llega el mensaje. Se le habrá caído el Wi-Fi de la casa, supongo. Martín, ¿no podríamos aprovechar para escucharte a vos mientras tanto sobre tu propio libro? Sí, yo puedo conversar un poco con lo que fueron diciendo hasta ahora, a condición de que me voy a quedar callado ni bien Arturo se reconecte. Por supuesto. Bueno, yo la verdad es que estoy sorprendidísimo, en primer lugar, de que hayan aceptado la invitación a participar, ¿no es cierto? Porque quería armar esta mesa y efectivamente es con todas las personas a las que yo participé, que pudieron decirme que sí, que quisieron, que leyeron el libro. Y ahora estoy sorprendido realmente por las lecturas que han hecho, ¿no es cierto? Porque tengo varias cosas que tomé nota de la presentación de Estela, y que tengo que ir a revisar, ¿no es cierto? Porque claro, el spaltum splitting, ¿no es cierto? Ese término que uno aprendió a leer, por lo menos yo lo aprendí a leer en Beyond, pero claro, es un concepto de escuela inglesa, el splitting, para poder hacerlo conversar con las cosas que yo trabajo en relación a la ixpaltum freudiana, en el modo en que lo lee Lacan y cómo lo retoman los clásicos de la psiquiatría, mejor dicho, ¿Qué resonancia tiene eso en Bloiler, que es un autor que trabajo bastante en el libro, ¿no? En Bloiler, Eugen Bloiler, y en Manfred Bloiler, que hace algo distinto con eso. Así que me parece que poner a conversar estos desarrollos con otros desarrollos de la escuela inglesa, que en el libro yo no trabajo, me parece que me estimula para eso el trabajo de Estela, que me hace leer mi propio trabajo de un modo distinto. Así que Estela, yo te agradezco mucho. Y Héctor, en relación a lo que decías, me parece que ese es el corazón del libro en cuanto a lo clínico, que es a lo que estaba refiriéndose Arturo, a ese oxímoron, justamente, de cómo lo esquizo, sin embargo, podría tener una función social, ¿no? Y por un lado están las dos referencias esas de Lacan. Yo comento siempre cuando hablo de este trabajo que antes yo publiqué otro libro sobre esquizofrenia, que es La elección irónica, estudios clínicos sobre esquizofrenia, y repito un par de veces que es un apax lo de la ironía esquizofrénica en Lacan, que es esa referencia de 1966. Sin embargo, claro, en 1931 se había referido al tema a propósito de la señorita C, la maestra parisina,
que él recibió siendo un residente de psiquiatría en Sant'Anne. Y allí están las primeras referencias a la ironía esquizofrénica, ¿no? Así que me parece que el hecho de que la función, que lo esquizofrénico pueda tener una función social y que esa función social sea nada más y nada menos que denunciar, es cierto, en los términos en que decía Héctor y también aludía a Estela, la apariencia necesaria de todo discurso, a la vez no transar con eso del modo que sí lo hace el comercio social de otras estructuras cuando participan del lazo del discurso, y entonces decir efectivamente con su sola presencia el rey está desnudo, pero a la vez no excluirse del todo, sino hacer con eso un modo particular de participar de ese lazo social al que denuncia como inconsistente e incompleto. Entonces, en esta paradoja es donde me parece que habita lo que en definitiva me interesa más, que son las condiciones transferenciales del sujeto esquizofrénico. Y digo a propósito sujeto esquizofrénico, sabiendo que simplemente decir eso ya implica un problema enorme dentro del campo psicoanalítico, ¿no es cierto? Porque qué sujeto, sujeto tachado, sujeto del inconsciente. Bueno, la respuesta clínica que yo me doy a eso, a ese problema que plantea el sintagma sujeto esquizofrénico, y la que respuesta que converso con los colegas, por ejemplo, con la gente, los colegas del hospital o los colegas que supervisan en distintos espacios en los que participo, es que el sujeto esquizofrénico, me acabo de distraer porque me está llamando Arturo por teléfono, discúlpenme, discúlpenme, a ver. Y bueno, tengo dos llamadas perdidas de Arturo, no sé, que quedó sin, se cayó la conexión, una pena. Les estaba comentando entonces que ante el problema que implica plantear la existencia de un sujeto esquizofrénico, la respuesta que yo me doy es la de que si no partiéramos de la base de esa suposición por parte de nosotros, que no tendríamos nada que hacer escuchando a un sujeto supuestamente esquizofrénico, ¿no? O sea que el solo hecho de estar allí habilitando un espacio de escucha, un espacio para que se desarrolle una posible transferencia, sepámoslo o no cuál es la característica que le suponemos, estamos suponiendo que allí hay un sujeto que podría llegar a enlazarse con nuestra oferta, ¿no? Yo podría seguir hablando unas cuantas páginas más, pero hablo de páginas porque escribí unas cuantas páginas, ¿no es cierto?, en este libro, pero a lo mejor si me callo por ahí puede ocurrir o bien que se reconecte Arturo, o bien que alguno tenga algún comentario o pregunta, no sé qué te parece. Voy a hacer algún comentario que me parece muy interesante lo que comentás acerca de la dimensión del sujeto. Que el sujeto es siempre supuesto. De hecho, Lacan habla de hipokeimenon. El sujeto es siempre supuesto. Entonces no tenemos por qué no partir de ahí. Es algo que se produce, pero está supuesto. Con lo cual abono absolutamente tu posición respecto de partir de la dimensión del sujeto. Después uno podrá situar de qué emergencia de sujeto se produce ahí. Pero es siempre una hipótesis. Eso quería agregar nada más porque me hiciste pensar eso, claro. Y si seguimos hablando vamos a seguir pensando. Y esto seguramente, ¿no? Y ahí decís hipokeimenon, que es el modo que tiene Aristóteles de leer lo que está supuesto, lo que está debajo, lo que está supuesto, y que efectivamente eso Lacan lo retoma en más de un lugar, ¿no es cierto? Hipokeimenon. Sí, sí. O sea que
¿Te resonó, Estela, la parte de la suposición del sujeto que nos corresponde a los que ocupamos el lugar o queremos ocupar el lugar del analista en algún momento, ¿no? Sí, por eso digamos, me parece interesante y creo que es todo un trabajo repensar la noción de sujeto. El otro día charlaba con algunos colegas de alguna cuestión muy interesante de separar la subjetividad de la emergencia del sujeto. Cuando nosotros hablamos de subjetividad, no es lo mismo que sujeto. Y que el sujeto es un concepto que si es de nuestro campo específico, que responde a ciertos elementos particulares, cuyas relaciones se establecen en discursos, y que es un supuesto que debe ponerse a funcionar en la dimensión del dispositivo. Para charlar, digamos, ¿no? Pero me parece que creo, cierto uso de subjetividad y sujeto como si fueran homólogos, y yo creo que es importante hacer una diferencia. Eso charlaba con alguien que está presente también hoy, que viene de Mendoza, para escucharlos a todos. Bueno, me callo. Yo creo que lo que se dice de la suposición del sujeto se puede aplicar al inconsciente mismo, ¿no? En la medida que el inconsciente mismo es una suposición en el sentido que es una hipótesis del inconsciente. Hay ciertos efectos que no sabemos a quién encomendar, pero seguramente no al yo, no a la conciencia, no a la voluntad. Hay ciertos efectos autónomos que a partir de la escucha de esos efectos, Freud crea entonces la noción, el concepto del inconsciente como una forma de dar cuenta de esos efectos en cierta forma, ¿no? Pero de todas maneras entonces no se puede decir de nadie que tiene inconsciente o que no tiene inconsciente, porque sería como sustancializar algo que en realidad no tiene materialidad, sino que tiene materialidad en todo caso, ¿no? ¿Qué es necesario la palabra? Como efecto. Y creo que, bueno, que eso también me parece que sirve para pensar la cuestión del inconsciente en el esquizofrénico, ¿no? ¿Qué efectos que habitualmente, ¿no?, por esta cuestión del inconsciente a cielo abierto, parecería que el habla del inconsciente, digamos, es puro efecto y nada de sentido, que sería lo que el yo puede manejar, digamos, ¿no? En bueno, esa... y eso... Escucho. No, eso que se estaba hablando, yo la verdad que miro el reloj y no sé que si a las 9:40 estalla todo por los aires y nos vamos, no sé cómo es. Bueno, no, supongo que en cualquier momento se cortará la conexión. Esto que charla que se está hablando, que se está dando, me interesa señalar de esto cómo aparece de vuelta ese oxímoron, ese problema que plantea el sujeto, porque hipocaimenon, ¿no? O sea, lo que está puesto debajo, lo que está supuesto, ¿no? Hipocaimenon, si lo queremos decir con etimología griega, supuesto, o sea, puesto debajo, si lo queremos decir con una resonante etimología latina, pero estamos hablando de lo que es poner debajo, que en Lacan es poner debajo de la barra, y que si en Lacan es poner debajo de la barra engrosada, es de la barra engrosada, de lo reprimido. Entonces, parece que estamos hablando de la suposición de un sujeto del inconsciente reprimido, y bueno, y ahí está el problema, ¿no es cierto?, que trato de problematizar más aún e interrogar en el libro, ¿no? Que si lo que suponemos, qué características tiene ese sujeto cuando no es reprimido del inconsciente, reprimido, infantil, que estamos acostumbrados a pensar, ¿no? Entonces, ¿cómo sería las características de pensar un sujeto del inconsciente a cielo abierto? Lo que pasa es que el inconsciente no necesita del sujeto. El inconsciente es autónomo, y me parece que lo decía Estela de alguna otra manera, ¿no?, como el anonimato del inconsciente,
creo que lo mencionaba, sí, el inconsciente no, como que no necesita del sujeto en la medida en que esos efectos, bueno, se pueden atribuir a un sujeto del inconsciente, pero no existe un sujeto del inconsciente. Pero lamentablemente el sujeto, como lo conocemos nosotros, tiene que hacerse cargo lamentablemente de esos efectos que le son ajenos, pero que le pertenecen, esa es la paradoja, al mismo tiempo, ¿no? Y eso es lo que lo llevó a Lacan a decir, el sujeto es siempre responsable, llamen a esto terrorismo donde quieran, porque es terrorista. Sí, sí. Es interesante porque yo no recuerdo dónde, lo tengo que rastrear, pero hay un lugar en donde Lacan dice que el aparato psíquico no existe. O sea, esa contundencia llega. Lo que me hizo pensar en su momento, si la idea de aparato que toma Freud no viene de la medicina. Aparato digestivo, aparato respiratorio, aparato psíquico, darle a lo psíquico alguna entidad, ¿no? Como viene pensando la medicina, de la cual después se fue despegando, pero no le cambió, digamos, salvo por nombrarlo inconsciente, pero él dice claramente, psíquico e inconsciente no son lo mismo. Pero es interesante que directamente Lacan lo hace volar por los aires, digamos, ¿no? Dice, aparato psíquico, eso no existe. Es con cierto, lo cual, eso, efectivamente... Claro. ¿Eh? Sí, sí, y eso, y me parece que eso que vos estás diciendo... casi poniéndolo a conversar con lo que decía Héctor del terrorismo lacaniano. Mira, y justo se cae la conexión de Arturo, que es autor del libro de la subversión de Lacan, una introducción a la noción de sujeto. O sea que se me ocurre una referencia que debe ser central para ese trabajo de Arturo, creo, haberla leído allí, es la respuesta de Pompilio, que cita Lacan en Leturdí, la combinación de Pompilio, donde va un canciller del Imperio Romano a visitar a un faraón, le traza un círculo de fuego alrededor, y la combinación es: no saldrás de ahí hasta que no te expidas, sí o no. Y ahí plantea Lacan en Leturdí la diferencia entre el sujeto efecto del lenguaje y los dichos, ¿no? Entonces, claro, como si el sujeto es efecto del lenguaje, podría alguien que sería el mismo sujeto, pregunto, escuchando lo que decía Héctor hace un rato, ¿cómo podría alguien ser responsable de eso que es efecto, ¿no? Bueno. Sí, creo que son temas muy interesantes, porque también recuerdo que dice la regla analítica dispensa al sujeto de aquello que dice, digamos, ¿no? O sea que ahí donde, digamos, simplemente la intervención analítica, sin que sea acusatoria, produce una implicación de aquel que habla. A mí me parece muy interesante que en el seminario 16 se pregunta qué es un autor. En el seminario 17 sitúa la cuestión de los discursos, en donde la palabra es más o menos ocasional, y en el 18 habla del nadie, ¿no? En el 16 habla del impersonal, y en el 18 habla del nadie, como ese cuento de Ulises con el cíclope, en donde el cíclope pregunta ¿quién anda ahí? Nadie. Bueno, nadie, ven aquí, digamos, ¿no? En donde... es interesante que el nadie no es nada, no es la nadificación del significante en el sentido, como yo digo, del ninguneo neurótico. Es la mortificación significante en donde el yo se repone en el drama familiar. Bueno, nada, digo, creo que tu libro, Martín, nos permite hablar horas. Así que recomiendo muy calurosamente su lectura. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, Estela, muchísimas gracias, Héctor, muchísimas gracias, Arturo, y muchísimas gracias a todos los que se conectaron esta mañana para compartir este momento. Para mí es muy importante, realmente. Bueno. Respondemos órdenes. No, ya acá me llega un aviso de que la actividad ya termina, y de hecho me están llamando porque tengo que coordinar un simposio que empieza ya mismo en otro link.
Bueno, allá si quieren, vamos. Los invito. Bueno, bueno, nos vamos. Aplaudímonos. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias, gracias. Gracias, colegas queridos. Gracias. Ojalá podamos vernos personalmente pronto. Chao, gracias. Chao, Hilda. Está por ahí. Chao, Héctor. Chao, chao, Estela. Chao, Martín. Chao, chao a todos. Muchas felicitaciones. Felicidades, muchas felicitaciones. Bueno, gracias en nombre de todos nosotros, los panelistas y los que participaron, como Sebastián, como Jessica también, que han permitido que esto funcionara también. Sí, agradecemos, sí, agradecemos a todos los asistentes a esta charla. Felicito a Martín, también las intervenciones de Héctor, Estela, impecable. Así que espero que tengan de nuevo más asistencia al resto de talleres y la programación. Va a estar posteriormente disponible la grabación de la exposición, así que reitero para todos una buena mañana y un resto de programación agradable. Muchísimas gracias, damos por finalizada para que puedan asistir al resto de talleres. Vale. Chao, chao. Gracias, Sofía.